Hace 10 días adquirió un motocar 0 kilómetros, sin embargo fue hurtado cuando se encontraba estacionado en las afueras del Instituto Amazónico de Tarapoto, lugar donde estudia uno de sus hijos. Con esa herramienta el joven tenía pensado pagar su carrera y ayudar en el hogar. Lisbeth es madre soltera y ahora se ha quedado endeudada durante un año y sin vehículo. Espera que la policía pueda ayudarla a recuperarlo. Le robaron la moto a las 10 para las 10 de la noche, el día martes en la noche. ¿De dónde le robaron? Del Instituto del Amazónico, de las afueras. Y ahí yo pido justicia, que ustedes, yo vengo aquí, que me ayuden porque hemos ido a denunciar a la Dirincri y ahí hay cámaras, todo, hay cámaras para que ya se vaya la policía, el Dirincri, para que investigue quién le ha robado la moto, es estudiante o solamente se ha vestido de enfermero, y pido justicia por mi hijo, porque yo soy madre soltera de bajos recursos, quiero que ustedes me ayuden, porque su moto es para pagar a letras y no es justo, y ya no es primera vez que roban, todas las veces están robando y el instituto no quiere dar más información y no quiere apoyarme. Yo soy una madre sola, no tengo apoyo de nadie, y solamente para que yo venga aquí para que nos ayude y que la policía y la Dirincri, que espera, que ya se vaya a averiguar para que salga, de con el ladrón y de con lo que le ha ayudado a la llevar el motocarrizo y todo 350. ¿En cuántas letras? En 12, en un año. Es para pagar recién, para empezar a pagar. Y si con eso mismo mi hijo le iba a pagar, trabajando con eso mismo le iba a pagar. A mí eso me indigna, que nadie me ayude. Y yo pido que me ayude, que me ayuden, porque soy de bajos recursos, tengo 3 niños, estoy con él y ya estaba bien para... Yo dije, comprándole esa moto, él ya va a ayudarse él solo, nos vamos a ayudar, ambos iguales. Según los videos que ha logrado recopilar, aparentemente sería un propio estudiante de ese instituto quien se apoderó de la unidad de marca Honda color rojo. ¿Realmente es estudiante o se ha vestido de estudiante para que lo roben su motocar de mi hijo esa noche? Y no hay hemos ido a la Dirincri y no hasta el día de hoy, ya va a pasar 2 días, va a pasar meses y años y no hacen nada. Y el instituto también debe, yo pido justicia también, que el instituto tenga su seguridad para los estudiantes, porque es una institución privada y tiene que tener seguridad para los alumnos, donde de tantos sacrificio uno se hace para nuestros hijos, y es para pagar las letras. Yo de dónde voy a sacar, yo soy una mamá soltera de 3 niños y con tanto sacrificio le he sacado una moto para que él pague y ahorita ¿cuánto tiempo tiene la moto? La moto recién 10 días tiene de uso, la moto 10 días de uso, es Honda, la 125. ¿Qué color? Rojo. La madre de familia narra que cuando solicitó apoyo por parte del instituto, los responsables le pidieron que no haga viral el video del robo. Se conoció que no sería la primera vez que ocurre un hecho similar en la zona. No sé por qué ha dicho así, que el video no se haga viral. No sé a qué deben tener. Ellos deberían dar un más más ayuda, apoyo a eso. No es primera vez que hace 8 días atrás le han robado a una compañera mismo de mi hijo, le han robado una moto lineal, nuevita también, y a los 8 días otra vez, y ahí nomás se ha quedado impune, y yo por eso vengo a pedir justicia y a pedir ayuda, y que todo, que la prensa se vaya, y la policía su trabajo, esa noche han tenido para que recorran las calles, no han hecho nada, y se han dicho, hay que esperar, así también hay muertos, hay que esperar que nos maten. Para que nos ayuden. Uh-huh. Y también que
que ellos también nos ayuden, la institución misma tiene el deber de darnos la mano, no dejarnos a un costado, que se quede así. De la chica, que se ha perdido la moto, también ahí nomás se ha quedado calladito porque la chica quizás no ha dicho nada, se ha quedado ahí y yo, porque a mí me duele, yo soy, como vuelvo a repetir, soy una madre soltera y no tengo, estoy de recursos bajos y no tengo como, y ahora como para pagar, yo quiero que sea justicia, toda la prensa, que se vayan, que sea el instituto a pedir todas las evidencias para dar con el delincuente, no se debe quedar así. El video ya está en manos de la policía, gracias a que ella misma hizo entrega del material, con la finalidad de dar con los ladrones.